Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí del canal. Yo soy Pedro Martínez y hoy vamos a estar hablando sobre acordes dominantes con tensiones. Voy a mostrarte cómo mejorar esos acordes dominantes que ya conoces, pero vamos a potenciarlos, vamos a enriquecerlos. Pero antes de meternos al contenido, como siempre quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo hiciste aún. Dale un like al video y compartirlo también, así va creciendo esta comunidad guitarrística. Bueno, antes de meternos al asunto, es importante entender qué es un acorde dominante, qué son tensiones, porque es eso lo que vamos a trabajar, pero ya aplicado a la guitarra. No me voy a extender teóricamente, aquí en el canal pueden encontrar otros videos donde hablo un poco más profundo en aspectos teóricos, ¿cierto?, sobre estos asuntos. Pero básicamente y rápidamente, ¿qué es un acorde dominante? Hablamos de acorde dominante generalmente, nos referimos, mejor dicho, a un acorde de estructura de fundamental, tercera mayor, quinta justa, séptima menor, y que tiene una función tonal de dominante. ¿Qué quiere decir? Que da una sensación de inestabilidad que busca un reposo de tensión, inestabilidad que está buscando un reposo. Clásico ejemplo, sol 7 que se va a do. Este acorde de sol 7 que tiene sol, si, re, fa, fundamental, tercera mayor, quinta, séptima menor, resuelve en un do, ¿cierto? Siempre que estamos en una música, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos esa resolución, ¿cierto? Bueno, a ese acorde llamamos de acorde dominante. ¿Y las tensiones qué son? Las tensiones, también llamadas de complemento, son notas que colorean a los acordes. Son los famosos novenas, oncenas, trecenas que seguro ya escucharon por ahí y que son complementos. ¿Por qué complementos? Porque no alteran la estructura del acorde. Que tengas una novena, una oncena, una trecena en un acorde no descaracteriza, no transforma al acorde. Si yo tengo un do mayor y tengo una novena, o si tengo un do séptima y tengo una trecena, sigue siendo un do séptimo o sigue siendo un do mayor o lo que sea. La tensión solo da un color a ese acorde. ¿Ok? Genial. Ahora ya vimos qué es acorde dominante, qué es tensión o qué son las tensiones. Vamos a meternos ahora de lleno a cómo utilizar en la guitarra esto. Voy a usar el acorde de sol mayor de ejemplo, ¿cierto? Las tensiones que tenemos para usar en los acordes dominantes son la novena, la novena bemol, la novena aumentada, la oncena aumentada, la trecena bemol y la trecena natural. ¿Ok? Vamos a ver uno a uno y a ver cómo podemos ir aplicando, ¿cierto? ¿Qué sucede? Vamos a hablar primero de la novena, ¿cierto? La novena sería la segunda mayor de ese acorde, una octava arriba. Vamos a suponer que estoy en sol 7, es mi acorde dominante, ¿cierto? Sol 7. Sol, si, re, fa son las notas, mi sol 7. ¿Cuál sería la segunda mayor de ese sol? Un la, ¿cierto? Pero ese la lo llevo a la punta, ¿cierto? Este sol 7 con novena tiene sol, si, re, fa y la. ¿Por qué? Porque la es mi novena natural. ¿Por qué? Porque es una segunda mayor. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Por ejemplo, en re, sol 7, do. Yo puedo hacer re menor 7, sol 7 con novena y do. Le da otro color, fíjense. Esto es sin novena. Ahora lo toco con novena. Sol 7, novena. ¿Cierto? Ahora, yo puedo hacer también una novena bemol. ¿Cuál es la novena bemol? Es la segunda menor, pero llevada una octava arriba. Si estoy en sol, la segunda menor es la bemol, ¿cierto? Si es la bemol, una octava arriba. Entonces, en vez de ser esto, el acorde es esto, es decir, la bemol aquí en la punta. Esto es un sol 7 con novena bemol. Entonces, va a quedar mi acorde. Perdón, mi progresión. Fíjense qué lindo lo que suena. En la punta se genera una línea melódica cromática.
súper, súper, súper interesante. Esto yo puedo hacer en diferentes regiones. Es lo mismo, re menor 7, sol 7 bemol 9, do max 7, o acá. Puedo hacerlo aquí también. Entonces, cualquiera de estos dominantes con tensiones puedo tocar en cualquier región. Lo importante es entender cómo tocar y dónde y por qué, etcétera, etcétera. Genial, vimos novena bemol. Ahora vamos a ver la novena aumentada. La novena aumentada es la segunda aumentada llevada una octava arriba. Entonces, si mi segunda mayor era un la, la segunda aumentada va a ser un la sostenido, pero llevada una octava arriba. Entonces, ¿cierto? Voy a hacer con otra progresión. Esto voy a hacer en do menor. Voy a tener re semi disminuido, sol 7, do menor. Pero voy a hacer re semi disminuido, sol 7, novena aumentada y do sexta. ¿Ok? Entonces va a quedar re semi disminuido, sol 7, novena aumentada y do menor sexta. Otro color. Fíjense, novena aumentada, novena bemol. ¿Ok? Estos fueron las novenas. Otra tensión, la oncena aumentada. La oncena aumentada es la cuarta aumentada una octava arriba. Si estoy en sol, la cuarta aumentada es un do sostenido. Entonces, eso lleva una octava arriba. Sería este acorde, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener un re menor, por ejemplo. No voy a pensar lo siguiente, voy a tener fa, sol y do. Es decir, hice fa, sol, do, pero hice fa, max 7, sol 7 con la oncena aumentada y do max 7 con novena. ¿Qué hice? Cromáticamente. Puedo hacer de diferentes maneras con diferentes progresiones esto, sin ningún problema, ¿cierto? Puedo hacer, por ejemplo, también lo hice re menor, sol 7, once aumentada y el do con novena, ¿cierto? Otro color, este acorde con once aumentada, diferente de las novenas o novena aumentada y novena bemol. Esto tiene otro color. Lo interesante es que yo con esas tensiones puedo conducir también y generar como unas contramelodías. ¿Cierto? Yo genero como una contramelodía haciendo caminar esas tensiones, ¿cierto? Otra tensión, la penúltima, sería la trecena del acorde. ¿Cuál es la trecena? Es la sexta mayor, una octava arriba. La trecena es de sol, es un mi, ¿cierto? La sexta mayor, perdón, de sol es un mi y la trecena sería entonces llevada una octava arriba. Sería aquí. Entonces yo tengo re menor, sol 7 con trecena y do max 7 con novena, por ejemplo. Entonces, en vez de tocar re menor, sol 2, yo hago re menor 7 con novena, sol 7 con trecena, do max 7 con novena. O re menor 7, sol 7, trecena, do max 7 con novena. Fíjense cómo genera un camino melódico. Eso con la trecena. Y la última tensión es la trecena bemol, o bemol 13, como quieran decirlo. La trecena bemol es la sexta menor llevada una octava arriba. La sexta menor de sol es un mi bemol. Y eso llevamos a una octava arriba y estaría acá. Entonces tenemos, ¿cierto? Entonces, de vuelta, re menor, el sol 7, ahora voy a hacer con trecena bemol y do max 7 con novena. ¿Se dan cuenta cómo suena súper lindo? Esto puede ser con menor también. Ahí usé segundo, semi disminuido, ahora oncena aumentada en el sol. Ahora hago de vuelta segundo, semi disminuido,
bemol 3, sol 7 bemol 13, do menor con novena, segundo semidisminuido, sol 7 con novena aumentada, do menor sexta. ¿Se dan cuenta? Cada tensión en ese dominante le da un color y también obviamente nos ayuda a caminar hacia otros lugares. Esa punta donde está esa tensión nos lleva para un lugar o para otro dependiendo de cuál tensión escojamos. Por eso es que es tan interesante manejar esas tensiones a lo largo del mástil de la guitarra para poder aprovechar todas las progresiones y cuando aparecen esos dominantes aplicar estas tensiones. Bueno gente, espero que les haya servido este contenido. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, me lo colocan aquí abajo del video y nos vemos en el siguiente material.